Venezuela, información de último minuto. A esta hora, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, hace su intervención en la tercera cumbre de la CELAC y Unión Europea en Bruselas. Escuchemos. Muchísimas gracias, primer ministro. En nombre del presidente Nicolás Maduro, traigo un saludo a todos los jefes de Estado, de gobierno, de delegación que están aquí presentes. Una cumbre realmente importante, que se da en horas apremiantes para la humanidad entera y donde dos bloques de países, América Latina y el Caribe y Europa, se encuentran después de 8 años. Yo los he escuchado muchas veces lamentando todo el tiempo que ha pasado y llamando a una cumbre cada 2 años. Yo creo que el mundo está viviendo tales desafíos que no sabemos cómo estará el mundo dentro de 2 años. Es importante, en consecuencia, tener un plan de acción, una agenda común para desarrollar verdaderos y genuinos caminos de cooperación. En nuestra región, América Latina y el Caribe, tenemos 3 países víctimas de bloqueo ilegítimo. Por ejemplo, nuestra hermana Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero la agresión económica contra Venezuela también ha afectado mucho a los socios que están sentados acá. En Europa, por ejemplo, las empresas europeas energéticas que tenían proyectos de negocio para la producción de 730 mil barriles día, hoy están en 30 mil barriles día de producción. En el caso de América Latina y el Caribe, un mecanismo, lo tengo que decir con humildad, como no tenemos y no hemos visto, como Petrocaribe, que era justamente para aliviar las situaciones financieras y económicas de Hermanos del Caribe, como Petrocaribe, después del decreto Obama cayó a cero, siendo que 130 mil barriles de petróleo se destinaban diariamente para financiar proyectos y programas sociales en los países Hermanos del Caribe. Basta solamente nombrar Haití, 4 mil millones de dólares fue el mecanismo que Venezuela implementó para esta hermana nación del Caribe con quien tenemos deudas históricas. Significado de 4 años de exportación del Caribe, de Haití. ¿Y dónde está Haití hoy? Hace apenas unos días se aprobó una fuerza multinacional para Haití debido a la situación de gravedad, de inestabilidad que existe en este país. Pero cuando nos vamos a la región, afectar a Venezuela también ha impactado en su principal producto de exportación, que es la energía. Y ahí vemos que entonces la agresión económica contra Venezuela se ha convertido en un verdadero instrumento de desestabilización para América Latina y el Caribe. Bueno, yo estoy de acuerdo con el respeto a la legalidad internacional. Es lo único que puede protegernos frente a grandes potencias hegemónicas. Pero es que el bloqueo es una violación directa a la Carta de las Naciones Unidas. Es una violación directa al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dice en su artículo 1.2, nunca, en ningún caso, podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Así que estamos en medio de una situación agravada, producto del bloqueo contra nuestro país, y que ha originado que hoy, para América Latina y el Caribe, el principal flujo externo de la región sean las remesas de una migración precarizada, no solamente de Venezuela, de muchos de los países afectados por esta situación. Acá se ve, son las remesas, repito, de una migración precarizada, la principal fuente de flujo externo de los países. Ahora bien, aquí estamos 2 bloques y yo creo que lo principal, haciendo alarde de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de la igualdad soberana de los estados, es corregir desequilibrios. Somos 2 bloques regionales desequilibrados. En nuestro Producto Interno Bruto, Europa con 17 billones de dólares, América Latina y el Caribe con 7 billones de dólares. En la emisión de gases invernaderos, donde Europa triplica a la región de América Latina y el Caribe. Y tenemos además, como ustedes lo saben, el principal pulmón del planeta con la cuenca amazónica. Así que yo creo que hay que demostrar verdadera disposición a trabajar unidos frente a los grandes desafíos que significa la crisis climática. Ustedes saben que estamos frente a un fenómeno inédito e irreversible como es el calentamiento de las ondas del mar.
¿Qué vamos a hacer en conjunto para ello? El bloqueo a Venezuela también ha afectado proyectos concretos de acción para mitigar los efectos de la crisis climática. No es un problema de un país, es el problema de todos. Y la pandemia del COVID-19 demostró que si no lo asumimos como humanidad, como pueblos en unión, no vamos a poder superar los principales desafíos que tiene hoy los pueblos del mundo. En materia financiera, en materia geopolítica, se dice fácil, pero estamos frente a una potencial conflagración nuclear que amenaza, por Dios, la vida de los seres humanos en este planeta. Todos los desafíos, las amenazas que enfrenta hoy la humanidad, amenazan directamente la persistencia de la vida humana en este planeta. Así que la propuesta de Venezuela es muy clara. La propuesta de Venezuela es establecer mecanismos de comunicación, de coordinación permanente entre nuestros dos bloques, donde tenemos muchos caminos para la cooperación y para el encuentro, superando nuestras divergencias, superando nuestras diferencias, pero sabiendo que al frente lo que tenemos es las amenazas más graves que ha vivido la humanidad. Es un mensaje de unión, un mensaje de paz, de coordinación y de amistad que traemos desde un pueblo seriamente agredido económicamente como el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias.